Me encanta mi Acapulco. Siempre que venimos nos quedamos así, porque Acapulco tiene como un magia, hechizo en grupo. Eso, hechizo en grupo. Qué bonito, pues. Yo cada día me siento más orgulloso de ser acapulqueño, bro, y de verdad orgulloso. No, y aunque no estuvieras orgulloso de ser acapulqueño, de todos modos, eres acapulqueño. A los dos, pues, como decimos allá en el DF, de todos modos, ¿cuánto yo? De los del DF todos dicen dichos y eso, ¿verdad? Sí, pues es que como se les nota, pues, que son del DF, bro. Poco a mí me notas que yo eres del DF. ¿Cómo no te voy a notar que eres del DF si tiraste el cigarro al mar, bro? Y todos los chilangos vienen y agarran el mar de cenicero, pues, parece que queda. Oye, tienes razón, qué vergüenza, ¿verdad? No, están muy mal acostumbrados ahí en la capital, que toda la basura lo que llevas en la mano lo tienes allá en la calle. Mira, bro, yo no sé cómo pueden vivir así de contaminado, cómo tienen de contaminada, pues, su ciudad, amigo, de verdad. Yo no sé por qué a la gente le gusta vivir allí. Bueno, vivimos allí porque hay muchas ventajas. Vías de comunicación rápidas, el periférico, el día, todo. Es rápido, ¿eh? Para aquí nomás, en el metro. Es rápido, ¿no? Y hay los mejores mercados, las mejores escuelas, la mejor universidad, los mejores hospitales. Ándale, por ejemplo, ahí donde operaron a su mamá, la operaron ahí, porque uno de sus nietos le dijo picojo, picojo, y le sacó los ojos. El de cuna de bobo. No, parece de telenovela, pero es cierto. Y ahora anda la viejita con sus parches ahí. No, hombre, se me dijo, ¿quién es aquí en el hospital de México? La operaron, le pusieron unos ojos biónicos. Y ahora la viejita ve todo. No, sí salió. Miren, ahí va el satélite, ahí va el satélite. Ve los satélites. De veras, Brody. Fíjate que sí está muy adelantada la ciencia. Pues aquí el otro día un panita que andaba pescando. Mete la mano, pues, para sacar la red y pasa un tiburón y que se la lleva, Brody, entera la mano. Pues de volada se lo llevaron aquí al hospital de su puerto, Brody. Y que le cortan a una vaca la ubre, amigo, y que se la pone la ubre enterita así, pues mira, le quedó re bonita, parece manopla de béisbol. Bonita, pues me quedó. Pero espérate, bro, eso no es todo. En la mañana le sirven su café, y agarra el vato y le hace así, y se echa su café con leche, bro, y ahí mismo fresco. Eso me gustaría verlo. Sí, pues, con los ojos de la mamá de la señito que se ve de lejos, pues, porque vive en Roqueta, mi parla, bro, y mira eso. Ay, hermano. La vida de Ambrosio Lugo.